Hola Ginotero, el día de hoy vengo a compartir contigo este video con información muy importante sobre nuestros camiones y buses con tecnología Euro 5. Para cumplir con la tecnología Euro 5, utilizamos el sistema de reducción catalítica selectiva, donde hacemos uso de este líquido ya muy conocido, denominado AdBlue o Arla 32 o BlueDef. Mi nombre es Rosmar Tirado, soy Master Driver de Gino Perú y el día de hoy vengo a compartir contigo este video denominado Normativa de Emisiones Euro 5. Muy importante, para poder cumplir con este sistema, con esta nueva norma de emisiones Euro 5, es importante también considerar de que debemos utilizar un combustible limpio que no tenga mucha cantidad de azufre, como máximo nos recomienda 50 partes por millón, pues de no hacer uso de este combustible, lo que vamos a hacer es que internamente en la cámara del motor se produzcan temperaturas muy altas de gases de escape. Al tener temperaturas muy altas de los gases de escape, lo que va a hacer es que el sistema detecte esta temperatura, normalmente cuando la temperatura excede los 250 grados centígrados, y es ahí donde el AdBlue empieza a inyectar en el tubo de escape justo antes del ingreso al catalizador. El catalizador es, digamos, un filtro que se encuentra a la salida de los gases de escape y que antes el gas de escape, al ser ya combinado con el AdBlue, hace una composición química, lo que va a reducir de que al momento de pasar por el catalizador los gases de escape sean mucho menos nocivos. Entonces, para esto usamos el catalizador. Los vehículos con Euro 5 también cuentan con un depósito de AdBlue, cuentan con un sensor de temperatura que es el que lee la información de la temperatura de gas de escape e indica en qué momento se debe inyectar AdBlue. Por eso que es muy importante considerar una buena calidad de combustible. Otro punto importante también tiene que ver nuestra conducción. Si hacemos una conducción donde esforzamos mucho a nuestro motor, va a hacer que las temperaturas de los gases de escape se incrementen y por ende tengamos mucho más tiempo el consumo del agua. Otro dato importante es mencionar la composición del AdBlue, ¿no? Tiene 32.5% de urea, 67.5% de agua desmineralizada, cumple con la normativa ISO 22241. Es incoloro, no es tóxico, no es inflamable, pero ojo aquí, hay que considerar de que el AdBlue es muy corrosivo. Por eso es que es muy importante que cuando hagamos un abastecimiento, lo hagamos de una manera segura, evitando tener contacto con metales y sobre todo no llenar hasta la parte más alta, siempre dejar un espacio libre para que en el movimiento no se derrame el AdBlue y pueda contaminar algunas partes metálicas del vehículo. ¿Qué pasa si nosotros no usamos el combustible correcto? Lo que vamos a hacer es que va a incrementar el consumo del AdBlue, va a deteriorar internamente también todo el sistema de inyección del vehículo y va en algún momento a obstruir el catalizador. Evitemos esto, pues el catalizador es un componente que en realidad se puede taponear y puede producir algunos problemas en nuestro vehículo. Muy bien, espero que con esto haya quedado claro mucho más sobre el tema de tecnología Euro 5. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Activen la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando tengamos algún nuevo video, alguna nueva noticia. Los invito también a visitar nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional, donde podrán conocer todo nuestro portafolio de vehículos, buses, camiones, nuestros servicios. Pregunten también por nuestro programa EcoDrive, ya en todos los concesionarios lo estamos haciendo de forma presencial para sacar el máximo provecho de su vehículo. Eso ha sido todo por hoy, Ginoteros. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.